El IBEX 35 ha seguido subiendo este jueves tras sumar ayer un 1% de ganancias. El selectivo ha estado liderado por IAG, que junto al resto de aerolíneas europeas ha reaccionado a las cuentas de EasyJet y también por la banca. Bankinter ha optado por las alzas tras dar tumbos a primera hora después de anunciar un incremento del beneficio del 8,7% hasta marzo, alcanzando los 200,8 millones de euros. Naturgy también ha tenido un comportamiento muy volátil durante la sesión. Ayer la energética se disparó un 6% después de que el grupo TAQA, propiedad del Emirato Árabe de Abu Dhabi, confirmará que negocia comprar el 40% de la compañía en poder de los fondos CVC y GIP. El gobierno ha dicho que defenderá los intereses estratégicos de España en Naturgy y que cuenta con los instrumentos normativos necesarios para ello. Expansión publica hoy que TAQA estudió ofrecer 27 euros por acción. Fuera de nuestro país, Sartorius se ha hundido en la bolsa alemana tras publicar resultados y los mercados estarán pendientes también de otras cifras como las de Netflix que se conocerán al cierre de Wall Street.